Sábado 2 de septiembre, señores Tomanici, árbitro del encuentro, da las órdenes para que comience. Bautista Filizuela se encarga de hacer el kick-off de inicio. Partido en marcha, señores. Estamos viviendo en vivo. Marista con Tucumán Rugby. Bueno, la pelota está en el piso, está controlada por el rack. Va a ser Santiago Miguel Barrera. Despejaba largo, Bautista Filizuela estaba bien parado, juega con Juli Hernández, que piensa qué hacer, Usi cruza a la izquierda, con el pega, dice que no va a largo, que tiene un roce. Ya tiene Pablo Laitán, que va para adelante, hace track, va a abrir la pera, buscando así apertura, y lo veíamos a Domínguez dándole juego a sus tres cuartos. Juegan los tres cuartos de Tucumán, como te decía, no van a meter la pelota en contacto, sino que también se van a dedicar a jugar con sus backs nuevamente. Los tres cuartos metiendo a la primera línea pegadito a las formaciones, ese canal uno que tanto le gusta a Tucumán. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, van atacando, Mariano Montaner era el que va hacia adelante, busca la pelota Miguel Barrera, juega para Nicolás Caleri, que va para adelante, bien detenido por la defensa de Marista. Estamos en la mitad de la cancha, en el terreno hermoso, hay que decir que está impecable la cancha de Marista. Siempre vamos a hablar de bien la defensa del Cura, sacan al jugador Caleri hacia afuera y esto va a ser line out en casi mitad de cancha, diríamos, entre la mitad y las 10. Primer line out del partido. Un arranque de parte de dos tipos de la boca, Marista Lemos, que ya no se defiende, le mete su negrito y le puso un golpe, pero no pasó nada. No. Y luego después la defensa de Tupo, el mango en la pelota, básicamente, nos mostró un poquito de todo, ¿no? Juego de contacto, la tiró afuera. Sí, canal 1, pegadito, después la tiró, sí señor. Vamos al line, el árbitro dice que se apuren los muchachos, no, recuerden que no está permitida la reunión previa, pero nadie le da mucha atención a eso y la terminan haciendo. La incompleta es un juego. La pelota va hacia arriba, creo que tenemos Fernández, quien la ganó a la altura. Pero es un gol controlado. Está primero que está. Manuel para el juego. Juega con Sarelli, va hacia adelante. El pie posta, acá se va a la zurda, tumba arriba, busca el cajón, la van a cargar varios, va Temo Fernández, va Tomás Bartolini, la pelota está dividida, cae el piso, pero termina ganando Tomás Bartolini, perdón, Lucas, Tomás está acá. ¡Sube! Una altura bastante baja. Hablando del juego de mano, ahí lo tenés a Marista atacando con Santiago Dora, el cerebro del Mundial. Acá fue finito, finito, el árbitro estaba bien, que la cabeza como siempre. Pero bueno, ya demuestra la arma Marista. Siempre lo decimos, es el cerebro, es el tía que tiene este corte, que lo hace jugar a un lado. A veces le toca hacer un try, pero no es un divertirse, y hace jugar a su compañero. Encima lo tenía a Videla, lo tenía a Colomer, Julián Hernández. Estamos en vivo a través de YouTube del Club Marista Rugby Club. Vayan avisando a sus amigos, mándense WhatsApp, avísenle. Estamos en 284 viewers, vistas en este momento. Lindo número para arrancar, que se vaya agrandando seguramente. Así que bueno, vamos a disfrutar. Ahora empezó a correr un poquito de viento. Le tiro de...
Barrera o quería jugar. Thank you.
Mendoza 10 a 0 para el local, hola, 10 minutos de juego. Vamos a ver, tiene esa característica curva que te deja jugando todo el momento. Es muy buena la salida en mitad de cancha por parte del Uruguay, como la Macone. No le descansó al tiempo, pero casi, de buscarla. Ataca el Osito Gómez, va al piso, esta pelota la van a controlar un poquito para darle tiempo. Bueno, jugar una célula más, ataque con el capitán Álvaro Laver, pasa los forwards. Ahí me pita la pelota para que el jugador por acá se la dé a Juli Hernández y use la zurda para sacar afuera. No sale. No salió. El juego. Ya lo tenemos al número 19, Ignacio
Estrada que acaba de ingresar en lugar de la Itán, que se fue lesionado 5 minutos. Igual es difícil, ¿no? Uno viene de viaje, no está tanto, no puede jugar. No recibe, pero bueno, esperemos. Bueno, vamos a ver un line-up en los 5 metros propuesto por la gente de Tucumán. Recién recuerden que el line que tiraron la ganó Tomás Gómez en la altura. Recuerden que Tomás Gómez, el hermano del chico, mide 2.3 metros. Es una altura que no hay en el ranking de ninguno de ese tamaño. Es flaquito, pero tiene una mucha movilidad y es bien fuerte. Es lo que todo el mundo se pregunta, cómo se roba otro. Casi de sin manos, no hubo el gesto de los manos. La gente pasa a gritar,
queda siempre muy sensible a los ataques violentos, sobre todo los de abajo, ataques de cintura o en el mismo flecho, para que son violentos, pero es una cara de más para Marista, penal efectivo de Bautista Pirizola en 21 minutos, señores, penal para el Bauti, para dejar las cosas 18-3 en el promedio. Estamos en el Ecuador, el primer tiempo. Vamos a ver si no me recuerdo, lo noto cansado, lo noto caminando, lo noto muy agotado. Sí, sí, la verdad que no se lo ve, pero ahora puede ser el equipo de tu mano, pero sale, le agarra la pelota, va para adelante, el hombre de casquito rosado, fuerte el chico Cabello. Ya está la pelota controlada por Kenneth, primero por Stan, juega con su apertura a Pirizola, la pone cortita, no busca que salga la pelota, sino que trate de llegar a lo medio, así lo hace con los malditos. involucrados en ese rol, todos los pagos más grandes, los gorros los tienen afuera,
Fíjate cómo está el 5, el 1, el 3, el 4, el 19, la línea de Tucumán, están los gordos, quedaron acá por la posición, quedaron recién. No pudieron reorganizarse efectivamente, Marista ahora muestra una prueba con Saltera, que es largo, en manos de Telmo Fernández, que va para adelante. Se lo pueden evaluar a Telmo, sigue yendo para adelante el octavo de Marista. Está bien jugado su apertura, Pinzola, con Dora. Dora va a hacer un salteo seguro, doble salteo para Rafael Cardoso. Cardoso se la da a Tomás Gómez. Lo derriban el menor de los Gómez. Va a salir la bajo bien, pues la pelota va a salir. Dora acompaña. Tercera interacción de Dora en ese rally. Tomás Gómez, yo sé quizás, con Oxai marcando en el breakdown. Que me parece que lo ha dominado Marista bien en esta situación de juego. Exactamente, tal vez una secuencia de juego más larga, ¿no? Que hemos tenido durante el partido. Marista ya está toca la punta nuevamente, viendo que bueno, si tenía un juego que quedaron en la punta, dejando a cargar, pero lamentablemente su pase no fue mejor y no fue mejor. Solamente el penal, el árbitro que nuevamente se levantaron. Sí, sí señor, lo advirtió, haciendo bajo de situaciones. Creo que era un invitado. Marista corre estas tres infracciones, que son las tres que justamente una fue a los juegos y la otra dos con el line out, en su campo. Y Marista en su campo ha hecho 4 o 5 seguro, 3 de ellas con penal. Este sería el tercer penal que va a intentar la defensora, ya metió los primeros dos. En el partido, si metió uno, y vamos a ver ahora si puede tirar la cuenta también, en su último 3. La pelota es así, ¿no? Sí, favorable. La pelota va adentro, ya se lo digo. 3 puntos más en 27 minutos. Tenemos otro penal de Batista Pinizola para dejar las cosas en 1-3. No se nos huele esa. Nuevamente Barrera que se en el
afán de querer jugar rápido, siempre pasa, ¿no? Muy bien. Hace un cambio Marista obligado por el scrum. Entra Alejandro Bronce y se va. Jero Magallanes. Se va Jero Magallanes, sale por estos 10 minutos, va a estar afuera Jero Magallanes. Ya Alejandro Bronce entró y ya se queda estos 10 minutos. No recuerden que es la ley de los cambios por amarilla. Ya se queda jugando este jugador dentro de la cancha. Sí o sí tiene que meter en primera línea porque si no va a tener que estar con amarilla, pero se va a descender. Porta fue figura en el partido de López González que va para adelante.
era derribado por Alejo Videra. Va para adelante Nicolás Bufo. Ya la tiene Barrera, vuelve por Domínguez. Lo meten al recién ingresado. Inicio Estrada que va para adelante. Barrera que va al juego con Domínguez, no. Quiere jugar para la derecha. Ignacio Pascal va al frente. Lindo movimiento. Bueno, con pena terminó la campanita. Lo que decía todo, ¿no? Que no tiene que caer malito en marcar esa impresión tan sólida, dejarlo jugar el equipo, esperarlo, tal vez si saben defender bien, porque si no en ese afán de querer sacar la pelota, terminás con la penalización. El árbitro solamente lo está pidiendo. Un penal, esos penales que se dicen evitables porque te la jugás básicamente que el árbitro considere que está bien porque está mal, es un segundo de decisión. Se va a publicar el gol que pisa el equipo. Un aplaudito. Me parece que va a pedir line porque no lo veo todo tal viendo hacia la línea. Está. Un 2 menos de la producto de penales, de infracciones innecesarias. Y te decíamos. Por ahí ese nerviosismo, ese afán de querer marcar rápido, que terminás comiendo la madre, que te juega tu buen rugby, te hace Gracias.
arriba y no pudo marcar. Una confusión hubo ahí entre Videla y Hernández. Gente, Ignacio Páez Terán, lo saltean, ataca con Santiago Heredia, va el octavo para adelante, sigue teniendo la pelota, no estaba tomado, está perfecto, sigue para adelante, Barrera que decide qué hacer, lo busca a Bufo, que va para adelante, defiende bien Marista, no se tiene que poner nervioso aquí, y esto puede ver mal, Tomás Bartolini, recuerden que había estado amonestado en lugar de Ale Pronce que salió, inicia el segundo tiempo y Álvaro la marca, siempre de no cualquier
hace 11 grados, hace 11 grados. Esto está con la sensación térmica aumentada. ¡Qué Montilla! No va a salir, parece, sin nunca. Esperamos que la sacó rápido a la punta y se cayó lamentablemente, pero el otro, el siguiente clown, que no sacaron un cambio. Vamos a ver si se tiene nada. Duende, sí o sí derecho a la pelota, exacto, dar las manos en el piso. Son dos puntos de apoyo, nada más.
no va a olvidarse de hacer la jugadita primero, después que agarra la pelota ya está cobrando. No tener intención de jugar, es muy importante que se cobra poco también. Sí, 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 sí. Porque tenés que tener la intención de sacar la pelota y jugar, si no, Y vos fijate cuando le haces la intención de querer jugar al referee, que dejás la pelota, levantás las manos, que mostrás proactivo al juego, el árbitro se pone muy contento y le encanta que los jugadores colaboren para evitar las infracciones, así que hay que aprovechar eso. Sí, no. ¿Producida? Sí. Perfecto, bro. La pelota de la somarista. Sí, la verdad que está complicado. La situación de frente está dominando. Entonces, una división difícil. Y además, un poco de tener confianza con la primera línea. Estaría el caral. Sí, señor. ¿Podría ver a la selección? Pues el caral absolutamente perfecto. Vamos a ver qué pasa en el scrum. Julio Hernández ha quedado sentido aquí en la cancha de Tita Estofán, vamos a ver si es un golpe, pero la protección de ¡Tiempo!
juega, ¿no? Un montón de metros, ¿eh? Viene el par de juego de del cura y luego toda hora se la daba que se va a dar la vuelta, no sé si cambiar.
se olvidó de mirar la pelota. Otro que es una bestia, tenemos a Fernández. Algo que tiene que pasar pelota, ¿no? Una de Magallanes, perdón. Una de las reglas básicas que están en el cabeza, ¿no? ¡Bien, Maxi!
cambiado de ir sin que se respeten. Bueno, Heredia que se levanta, brinda juego para Lindes, que acaba de ingresar, recordamos un poquito. Está cambiando el también, ya está vivo Coviña, dentro de la cancha, 21, Coviña que da con el luz. ¿Qué decimos? Que Coviña que juega con Heredia, no tiene nada para los tres todo el tiempo, frustrado, está jugando con Gabriel Terán, otro que ha tocado la pelota un poquito, Gabriel Terán. Ya está la pelota nuevamente con Heredia, Heredia también. Va la pelota hacia afuera, pero la meten hacia adentro. Esto es Rack, Coviña que da juego con López. Para marcar un poco el honor, un buen despliegue de juego, fueron trayendo la pelota que se toma.
Sí, no lo pudieron parar, como vos decías, lo veo medio dormido, manita, quedaba de costado reposicionarse. Lo vemos a Tomás Gómez que está saliendo, parece que lo cambiaron ya, vamos a seguir. Vamos a lista, vamos a Busti. Franco Filizón ingresó ya, ¿no? Sí, exactamente. Acaba de ingresar por Franco Filizón apareciendo en la primera de Marista, ¿no? Sí, que tuvo un año plagado de lesiones. Jugaba, se lesionaba, volvía, lesión, recuperaba, volvía. Jugador bicho, ¿eh? Bueno, Heredia para el taquete un poco alto. Juega rápido por línea. 9 con 9, la lucha de Luca, ¿eh? Bien, ahí. Caleri que va para adelante. La trata de Luis, que también se está con la pelota, siempre se busca. López Gómez con Heredia, esa postal la hemos visto toda la tarde. Uno de los mejores destacados por la parte de Pulín Frente. Por el lado marista vamos a quedar con la figura del partido. Han habido varios que han tenido un desempeño. Pascal que va para adelante. No pueden detener. Ahí está Franco Filizola, como decía. Primer ataque que pone. Va para adelante Mariano Carranza. Tucumán que ha encontrado el rey. ¡Mola! Thank you.
han entrado mejor que los maristas, básicamente, y han recuperado que no tenga la pelota de este tiempo, pero el resto de los jugadores siguen estando en cancha, Macome, Caleri, Terán, y Povinia creo que que juega con el Indes, que hay un atacante, otro ataque de Orsay, la va a pasar a bueno, a ver, falta profesional, personas técnicas que...
34-17, ¿no? Exactamente, ¡Bien, tuta!